El 1 de mayo amaneció despejado. Hace 200 años esta ciudad era muy diferente. Móstoles vivía de sus campos, de sus vinos. La única ruta de paso era el Camino Real de Extremadura que salía de Madrid. El país estaba desmembrado política y económicamente. La situación era dramática. Para los mostoleños no había muchos cambios, solo el de la hambruna cuando no llovía suficiente y la cosecha no era buena. Aquí, justo aquí, había un lavadero. En él comienza nuestra historia. No, si no habrá más sitio en toda la fuente. ¿Que no me oyes? Que te digo que si no hay más sitio en toda la fuente para que tengas que ponerte a mi lado. La fuente es de todos y me pongo donde me da la gana. ¿De todas? Las de aquí, porque la fuente es nuestra. Pues mira por dónde, pero yo no veo que ponga que la fuente sea tuya. El agua es de todos. De todos y de todas. Pues vete pa' Leganés a coger agua, que no sé qué haces aquí. Pues estoy aquí porque me da la gana. Hombre, ya. ¿No vivo aquí? Pues aquí lavo. Sí, está muy bien. Pues aquí lava. Sí, eso está muy bien. Pero es que vienes aquí y nos robas el agua. Y los hombres. ¿Te puedes saber yo qué he robado? No me hagas hablar, no me hagas hablar. ¡No la hagas hablar, no la hagas hablar! Dilo. ¿O tienes miedo? ¿Yo? ¿Miedo de qué? Ah, no sé, tú sabrás. Yo no tengo miedo porque al mío lo tengo muy bien amarrado. Que como vea que te mira, le arranco los ojos. Pues entonces... Pero que esto es un pueblo muy chico y luego todo se sabe. ¿El qué? Pues que has aprovechado que Lucas estaba enfadado con la Luisa para tú meterte en medio. Eso es mentira. ¿Me estás llamando mentirosa? Pues sí, mentirosa. Y más claro el agua. Tú sí que eres una mentirosa. Yo. Y lo de tu Andrés, que no sé por qué dices que es tuyo, porque yo lo he visto con otra del pueblo y no eras tú precisamente. Que unas cardan en la lana y otras... Bueno, o como se diga. ¿Pero qué estás diciendo? Pues lo que oyes, que es que a lo mejor te has inventado que el Andrés es tu mozo. Y a lo mejor, digo a lo mejor, es mentira. Pero vamos, que si así lo fuese, vete arrancándole ya los ojos porque se le disparan para todos lados. Y repito, si es verdad que está contigo, digo, si es verdad, es porque a mí no me gusta, que si no... ¡No! ¡Eres una mentirosa! ¡Eres una marrana! ¿Me has llamado marrana? Sí, te llamo marrana. ¡Marrana, lo más fino que te puedo llamar! Mirad, por favor, que el pueblo es pequeño y como dices tú, loto se sabe. ¿No os da vergüenza tan mayores pelearos por un hombre? Con todos los problemas que tenemos, si estuvieseis viviendo en Madrid, seguro que no estabais así, tirando de los pelos. A mí me han contado que las mozas casaderas casi no pueden ni salir a la calle. ¡Uy! ¡Ni a la calle pueden salir! ¿Y eso por qué? Porque los franceses se meten con ellas y te puedes figurar. Y los hombres, pues no pueden hacer nada, porque como hay tantos franceses por todos los lados... Que no puede ser, que nos preocupamos por contar. Y mira cómo están las cosas por Madrid, que no se puede discutir, y menos por un hombre. ¡No, hombre, que no se puede discutir por un hombre! Vamos, por Dios, por un hombre. Y es que me tienen muerta. ¡Que la tienen muerta, mujer! ¡Pero si yo no te he hecho nada! ¡Uy, pero nada de nada! ¡Pero mira cómo me has puesto! ¡Pero es que mira cómo la has puesto! ¡Si es que...! ¡Así yo no te he hecho nada! ¡Uy, pero nada de nada! ¡Pero la, la mosca muerta esta! ¡Pero por Dios, parar! ¡Que puede pasar cualquiera! ¡Pero qué hombre se va a fijar en vosotras! ¡Si mira cómo os ponéis! ¡Es que mira cómo os ponéis, eh! ¡Es que...! Y... hablando de hombres... ¿Por ahí van a la ermita Carlos y el Andrés? ¡Ahora vengo! Pero mírela, señora María, y luego la descara soy yo. Juliana, hija, perdónala. Sabes que siempre has sido un poco impulsiva. Ahora está detrás del Andrés, solo porque el Andrés es educado. Pero yo creo que no tiene con ella. Mira, aquí vienen. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Como veo que se encuentra usted aquí, doña María... Quisiera preguntarle si le puedo encargar unas rosquillas. Mañana voy a Madrid y me gustaría llevarlas como presente. Pues no tengo en este momento, pero para esta tarde se las hago y así mañana estarán frescas. Uy,
Frescas, frescas. Muchas gracias. ¿Y su hermana? En misa. Dele recuerdos. De su parte, se los daré. Hola, ¿cómo estás? Bien. Bien. Pues... ¿Y tú? Yo bien, sí. ¿Vas a ir a misa a la ermita? Ya fui, Carmencita. A la iglesia esta mañana. Pues nada, entonces. Pues nada. Pues adiós. Pues nada, pues adiós. Adiós, Lola. Pues adiós, Andrés. Bueno, que me voy entonces, ¿no? Pues bueno. Y que vaya bien el día. Que vaya. Sí, bueno, me voy, sí. Pues sí, claro. ¿Pero cómo que pues claro? ¡Ay, Lola, por Dios! Hija, de verdad. Padre, denme un momento, por favor. Está bien, no tardes, Andrés. Lola, ¿podemos hablar en algún sitio donde no tengamos este anfiteatro? ¡Hala! Pues se acabó la función. Y vosotras dos a seguir pegándose. Andrés, ¿y de qué quieres hablar con esta sosa? Mira, Amparo, a ti no te importa. Y ya está bien. Que te lo he dicho cien y cien de veces, que yo no quiero nada contigo y tú sigues y sigues. Lola. Lola, ven. Tú sabes que yo me llevo fijando mucho tiempo en ti, ¿no? Pues... no me había dado cuenta. Pues sí. ¿Y Lamparo? ¿Por qué ella va diciendo por ahí que eres su mozo? Pues yo no soy, a no ser que tú me digas lo contrario, mozo de nadie. Pero, Andrés, yo... Lola, piénsatelo. No sé qué decir. No digas nada. Está guapa de todas formas. ¡Lola, hija! ¡Vamos! ¡Ay, pero doña María, déjeles! Pues me tengo que ir. Vale. Adiós. Adiós, Andrés. Yo me voy. ¡Ay, pero señora María, déjeles! ¡Me voy! ¡Y tú te callas! ¡Ya voy! ¡Que ya viene, mujer! Pues te digo yo que esto va a acabar muy mal. Pues claro que va a acabar mal. Tanto queríamos a Fernando VII en el trono. Y mira tú lo que ha tardado en salir de palacio. ¡Qué vergüenza! Si es que Napoleón es muy listo, inteligente y perspicaz, que te lo digo yo. Y los nuestros muy tontos. Porque digo yo, a pasar a Portugal no hace falta quedarse en la villa. ¡Muy buenas! Te digo yo que esto va a acabar muy mal. Claro que va a acabar mal. Tanto queríamos a Fernando VII en el trono. Y mira tú lo que ha tardado en salir de palacio. ¡Qué vergüenza! Si es que Napoleón es muy inteligente, perspicaz y agudo. ¡Que te lo digo yo! Y los nuestros muy tontos. Porque digo yo, que para pasar a Portugal no hace falta quedarse en la villa. ¡Muy buenas! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Buenas, Juliana. Lavando, ¿no? Pues sí, lavando. Y usted caminando, ¿no? Sí, caminando a la misa de la ermita. ¿Lo ve usted, señora María? ¿Cómo es ella la que se presenta como si no hubiese otro hombre en el mundo? Mujer, yo no la he visto así. Además, el Lucas no está con nadie. ¿Cómo que no? ¿Y la Luisa? La Luisa lo ha dejado. ¿No ves que se ha ido a Talavera con la familia de su padre? Que tienen hasta tierras por allí. Y después de lavar, ¿qué vas a hacer? Pues supongo que tenderlo lavado, para que se seque. ¿Y después? Pues cuando esté seco, lo recogeré y lo llevaré a casa. ¿Y después? Cuando esté en casa, lo doblaré y lo colocaré en su sitio. ¿Y después? Vamos a ver. Que todavía llegan los franceses a Portugal y tú preguntas, hija, que si quieres salir con este a dar un paseo cuando termines todos tus quehaceres. Pero Manuel. ¡Ey! Que con los tiempos que corren, como para andarse con bobas. Cuando acabe la misa, salgo a buscarte.
¿En la plaza? En la plaza. Ya que siempre llevo un pañuelo encima, pues hoy nada, que me lo dejé en casa. Pues yo creo que llevo uno. Pues anda, sácalo. ¡Pa las babas, Lucas! ¡Pa las babas! No, si al final van a tener todas novio menos yo. ¡A que acabo en un convento! ¡No digas tontas! ¡Uy! En un convento, dice. Pero con ese genio, ¿quién la va a querer en un convento? Ya te llegará quien te merezca, hija. No pierdas la esperanza. Muy buena y diurna mañana de domingo dominical tengan ustedes. No habrán visto por casualidad, a pesar de estar las susodichas atentas a sus quehaceres vespertinos, al tabernero don Carlos o a su hijo filial, el Andrés, que porque llevo buscándoles toda la mañana por este susodicho pueblo, villa o como ustedes quieran en denominar al municipio de Móstoles, para darle un recado de mi señor, al que espero que ustedes todas conozcan y admiren, el susodicho servidor, su criado aquí presente. ¿O se han ido para la ermita? Pero, Acena, si corres les encuentras. Pues entonces, para allá me retiro, para no más tardar en su búsqueda y encuentro. Ah, y por si nadie se lo ha dicho, son ustedes todas unas aldeanas madrugadoras muy hermosas y dicharacheras, ejemplo singular de la belleza y prestancia de este susodicho pueblo, villa o municipio de Móstoles, al cual yo vengo con en relativa frecuencia periódica o a menudo. Y si por motivos ajenos a su voluntad o deseo no estuviera alguna con varón, mozo u hombre casadero, que sepa que yo estoy disponiblemente dispuesto para ejercer dicha función. Así que les dejo con su propio pensamiento para que ustedes lo mediten y lo maduren, porque atentas, toda mujer es sabia. La más inmadura, porque con ella podré aprender los quehaceres del amor. La más joven, porque podré enseñárselos. Así que adiós o hasta muy pronto, señoras mías. ¡Corre, anda! ¡Que ya van las mozas para la ermita!